La primera y la más importante es la música para los niños. Y para eso se puede tener una bocina como esta, que se puede conectar a tu teléfono. Y en el YouTube puedes encontrar música que les encanta a los niños, como Baby Shark o Old McDonald's and Heads, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. Y también a la mejor música en español, como la música del señor José Luis Orozco. O también si en tu network hay nannies de otras nacionalidades, por ejemplo, digamos brasileñas, ellas pueden compartir con ustedes la música de su país para los niños. Y también se puede tener música multicultural que a los niños les encanta. Se pueden llevar juguetes al parque, los cuales se comparten con los niños y se pueden hacer actividades con ellos. Por ejemplo, algo que les encanta muchísimo es el parachute. Uno de estos es muy importante tener en el parque y buscar la música que habla del parachute para poder hacer actividades con los niños. Otros de los juguetes que se pueden llevar son estas mallitas de colores, mascadas de colores que les encanta. Estas pueden jugar así cuando están bailando, se avientan al cielo y les encanta. También podemos llevar como listones así, listones con música, también les encanta a los niños. Tenemos otros que no tienen música, pero igual son coloridos y les encanta cuando ellos bailan para moverlos. Inicialmente nuestra network de nannies usaba mucho estos que los niños aprendieron a usar de colores. Ahorita solamente me quedan estos dos colores, pero tienen todos los colores. A ellos les encanta hacer figuras con esto. Y también se pueden utilizar estas pelotas. Tenemos estas pelotas de colores que se avientan al cielo. Y todo eso les gusta mucho a los niños. Todas estas actividades hacen felices a los niños, hacen el tiempo más placentero para nosotras también cuando estamos cuidándolos. Y entre todas, como es un network saludable, entre todas cuidamos a todos los niños. Y todo esto, por supuesto, tiene una consecuencia. La consecuencia es positiva porque los niños van a sus casas, platican de lo que hicieron. Los niños les dicen a sus papás que están jugando con los otros niños, llevan los nombres de los otros niños, llevan los nombres de las nannies. Y los papás logran conectarse entre sí, entre ellos mismos, por los mismos niños. Y ellos hacen sus play dates y se conocen entre sí. Y esto conlleva a la tercera parte de este video, que es